Conoceremos ahora lo que viven las personas de talla baja, sus penas, alegrías y cómo enfrentan un mundo que claramente no está hecho a su medida. La gente te mira un poco raro o diferente, como que si... No sé, para muy extraño. Tienen que como adaptarse o complementarse a nosotros. Y él venía acá una vez llorando, me dijo, mamá, tú eres una mentirosa, yo no voy a crecer, que yo voy a seguir siendo enano. Y como yo sigo así, él me dijo, realmente yo me voy a matar. Yo a ellas no son discapacitadas, no se confundan. No quieren hacer su show a dar pena porque ellas son tristes. No te quieren de este tamaño. No te quieren de este tamaño. A las personas que necesitamos Dios acá quiera, para Dios hacer quiera, otra cosa. Dios no te va Este no es un show, esto es lo que uno vive el día a día. Esto es lo que uno vive todos los días. Uno desde que nace, uno se adapta al mundo, pero el mundo no está adaptado a nosotros. Y es difícil, ¿no? Es duro. Sí, pero cuando tienes una autoestima grande o muy alto, no te impide nada. ¿Y esa es Katherine? Esa soy yo. A Katherine le tocó migrar como a miles de venezolanos. A sus cortos 16 años, no solo ha tenido que lidiar con un régimen dictatorial, sino también con una sociedad que reprime por igual y aún más. Con el tiempo y las muchas heridas, ha aprendido a vivir con acondroplasia, un trastorno que le impidió alcanzar la talla promedio. Mi condición es normal, que somos un poquito diferentes en los miembros inferiores y superiores, pero que somos normal en todos los sentidos. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo muchas miradas. Sí. ¿Qué te generan? Nada. Me siento importante. Lo cierto es que la realidad golpea, y fuerte. La vida responde a veces con patadas y puñetes que se traducen en voces, que lejos de ayudar a hacer pequeñas las diferencias, las hacen aún más grandes. Que pensamos como tú, sentimos como tú, renegamos como tú. Algunos también no piensan que el tamaño, el tipo de enanismo que es acondroplasia, tenemos algunos temas de la salud. Por ejemplo, no podemos estar paradas mucho tiempo. No podemos caminar mucho tiempo. Hemos llegado hasta el Ministerio de Trabajo y vamos a encontrarnos con Carol en este su ambiente laboral. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿te sorprendimos? Obvio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Estás viniendo a visitarte. Gracias. ¿Me querías enseñar cómo era tu trabajo, cómo te habías adaptado a él y cómo se habían adaptado aquí también a ti? Sí, súper contenta. Creo que ya llevando acá 4 años en el ministerio, han habido muchas, lo que es el tema de accesibilidad, como el tema de mi banco, el descansapié que tengo acá. Allá al lado de la impresora tenemos para sacar la copia. Tratamos de adaptar el banquito para poder imprimir. No buscamos la solución para poder alcanzar y no, como decir, molestar a otras personas y yo mismo valerme por sí misma, ¿no? Mi hermano fue mi empuje. Yo lo que quiero que mi hermana crezca como grande. Quiero que sea una gran profesional. Y él me dice, si se supiera la hermana que tengo, pero en realidad me siento orgullosa de ti. Orgullo profundo que siente también la familia de Katherine cuando la ve soñar bajo el agua. Tres hernias que ponían su salud en riesgo la llevaron a una piscina. Ahí encontró su motivación. Solo estás tú y el agua. Más nada. Y el mundo se va. Yo llegué a estar entre los atletas de la selección de Venezuela. Llegué a representarla, pero por misma situación país no se pudo. No se pudo seguir, no pude seguir entrenando. Exacto. Tiene poco tiempo aquí, pero ha hecho grandes amigas. Una de ellas, Carol, a quien conoció por la Asociación de Personas de Talla Baja, que comenzó a liderar hace algunos años, cuando logró empoderarse. Trabajó como bailarina, actuando y haciendo anfitrionaje. Estudió luego secretariado ejecutivo y ahora es una aplicada estudiante de derecho. Su niñez
estuvo marcada por el miedo. Al principio, claro que sí, ¿no? No nos quería salir porque saben que se iban a burlar de ti, ¿no? Síganme. Acá tenemos el papel toalla, que está a mi altura. Si te dan cuenta, lo han bajado unos cuantos centímetros para poder... Para que esté más a tu alcance, ¿no? Claro. Y de ahí me adapté al banquito para poder lavarme la mano. Bien, otra de las cosas que se han adaptado aquí son los marcadores. Lo que ocurrió fue que pusieron uno a su medida y aquí lo tenemos. ¿Cuánto tiene, Carol? Exactamente tu estatura. Exactamente, tú llegas tranquilo, marcas y como que no hay ninguna dificultad. Aquí no recibe insultos ni miradas que lastiman. Aquí la quieren y se siente feliz. ¡Dale! Pero la calle es más dura que las paredes de esta su segunda casa. Ahí las miradas causan dolor y las palabras también. Acompañamos a Katherine, Carol y Rebeca en una tarde de compras. Cada paso que dábamos nos mostraba una realidad que a pocos nos toca vivir y a la que muchos le damos la espalda. Lo principal que veo es que los escalones para una persona de allá baja son muy grandes y complican mucho. Acá, por ejemplo, encontramos un mostrador. Para mí ya está bien. Sí. Pero para Katherine, no. La casaca me gusta, pero es muy grande. Sí. Los brazos hay que cortarlos. Lo peculiar. Eso pasa con toda la ropa que te compras. Sí, la mayoría de la ropa. Tanto pantalones, jeans, como suéteres o casacas. Porque en sí la camisa, el tronco somos normales, somos como una persona convencional y nos queda bien. Puede ser que te quede, pero siempre va a quedar muy ajustada. Sí, mira, recontra ajustada. Recontra ajustada. Tengo que ir al crujiente. Caminé una tarde con ellas y sentí la indignación que han tenido que cargar por años. Esa indignación que, sumada a la impotencia de la incomprensión, hace que por momentos se quiebre y quieran dejar todo atrás. Pero es preferencial, señora. Son preferenciales. Por eso mi derecho los amparan. No, está bien, señorita. Pero el derecho deben poner un letrero ahí. Ustedes vienen, dicen que son preferenciales. No quieren hacer su show a dar pena. Quienes tienen talla baja están incluidos en la política pública que establece planes para personas con discapacidad. Al parecer la gente no lo sabe, y si lo sabe, poco le importa. Nunca imaginé lo que vendría. A veces la gente te pitea, ¿no? Y uno no se da cuenta de la situación que estamos. Porque yo no resisto estar parada tanto tiempo. Quizás ellos no lo saben, quizás ellos no saben la ley. Pasaron segundos y una iracunda mujer los puso otra vez frente a frente con la indiferencia. También, señora. ¿Qué está diciendo, señorita? Son pequeñas de tamaño, no son enfermas. No dijo eso. Son discapacitadas. Usted dijo, ellas solamente son enanas. Son pequeñas, no son discapacitadas, no son enfermas, no tienen síndrome de Down, ningún otro tipo de enfermedad como para hacerlas pasar como preferencial. Ustedes están haciendo un show. Yo a ellas no son discapacitadas, no se confundan. No quieren hacer su show a dar pena porque ellas son pequeñas de tamaño. Lo triste es que la confundida eres tú. No, la confundida eres ni nada ni nada. Ustedes quieren hacer su show en general. Nadie quiere hacer un show. Lo que tú tienes que hacer es aprender a hacer respetar tus derechos. Tú eres una persona que tiene tanto derecho como ella a haber entrado porque estás tú una bebé de 3 meses. Nadie se está burlando. ¿Qué? Porque son pequeñas, me vas a decir que ellas son especiales. O sea, ellas descansan más, ellas tienen otro tipo de condiciones. Por supuesto. Ella puede hacer su cola, la señorita puede hacer su cola, ¿cuál es el problema? La señorita está haciendo entrar la cola, ¿cuál es el problema? ¿Cola? Estamos haciendo ordenado su cola. Pero entonces, ¿qué está haciendo? Claro, que no es su cola, la señorita no tiene la piel, no tiene nada. Es que no es así, estamos haciendo líos por las puras. Dios quiera, Dios quiera.
Dios no te mande un hijo de Tayabaja. Dios quiere aprovecharte. Es triste que la gente sea tan negada a la realidad, que haya tanta incomprensión social, que hay tan poco entendimiento de la condición que tienen ellas. Ellas querían sacar dinero y les negaron la posibilidad de entrar en su estado preferencial. Y hemos venido incluso con la policía y no han podido entrar. Están aquí ellas, esperando. La verdad que triste me deja eso porque, o sea, en vez de apoyarte, en vez de, te hacen ver el lado malo. Uno termina como que siendo la malvada, que la que busca preferencia en todo. No sé qué fuera pasado si no llegaran los policías. Hasta un golpe nos podrían haber dado. Por ignorancia, nada más por ignorancia. ¿Y dónde está Carlos? Había desaparecido. La encontramos después, algo alejada. La fuerte, alegre y risueña Carol, esta vez no quería hablar. Tenía en sus manos la tarjeta que no pudo usar y la tristeza de haber sido una vez más incomprendida. No quiero hablar. ¿Te sientes mal? ¿Te ha hecho sentir mal toda esta situación? Exactamente. Creo que la sociedad no acepta a la gente de esa manera. Creo que por eso nuestra sociedad está así, ¿cómo está? Creo que esta grabación lo va a ver un montón de televidentes. Y los televidentes creo que tienen que tomar conciencia de esta entrevista, de lo que se ha pasado. No es nada armado, como lo acabo de escuchar y decían, están haciendo su show, están haciendo su show. Este no es un show, esto es lo que uno vive el día a día. Este es lo que uno vive todos los días. Dicen que no hay peor tormenta que la generada por los corazones vacíos. A Fabián, desde que era niño, le tocó enfrentar muchos de ellos. Cuando yo me fui con él al mercado, me dijo, señora, me dijo, usted está perdiendo plata, me dijo. Yo le dije, ¿por qué? Porque a su hijo póngalo a trabajar en un circo, me dijo. Sí, estaba yo con él. Yo estaba con él. ¿Él escuchó todo? Sí. Él estaba más chiquito. ¿Qué edad tenía? Tendría 5 años. Un niño con acondroplasia, ¿no? Es un objeto para que, ¿cómo se llama? Lucrar. Pero los hijos no son para lucrar, ¿no? Pese a las necesidades, esta idea nunca cruzó por sus mentes. Los padres de Fabián se casaron muy jóvenes. A los 22 años, lo esperaban ya con ilusiones. A los 3 meses lo llevé al hospital del niño primero. Y ahí nos dijeron de frente, el doctor nos dijo que tenía acondroplasia. En ese tiempo nosotros no sabíamos que era acondroplasia. Nos dijo que él era una persona que no iba a crecer, que se iba a quedar así. Vine acá, me puse a llorar, ¿no? Porque no quería realmente aceptar cómo era él. Que todo fuera una pesadilla, ¿no? Que se levantara y al otro día fuera un niño normal, ¿no? Siempre me preguntaba si realmente iba a crecer o no, pero luego me di cuenta que lo iba a hacer así, pero me costó un poco a veces, otras veces sí, ahora ya bueno, digo, yo creo que lo mejor fue ser así, ¿no? Porque es un don, tal vez. Don que tuvo que reconocer en él para enfrentar la vida y hacerse un futuro, el cual definitivamente no estaba bajo la carpa de un circo. A veces uno pasa situaciones difíciles, pero en familia todo se puede sacar adelante, ¿no? Los costos de la rehabilitación de Fabián eran enormes, tanto que con 3 trabajos seguía faltando. Con los años, las condiciones mejoraron, pero tuvieron que enfrentar situaciones aún más duras. Y él venía acá una vez llorando, me dijo, mamá, tú eres una mentirosa, yo no voy a crecer, que yo voy a seguir siendo enano. Y como yo sigo así, él me dijo, realmente yo me voy a matar. Él estuvo con psicólogo, porque él al principio no aceptaba. Después ella fue aceptando y lo superó. Realmente lo superó bastante, porque ahora bien superado está. Es ingeniero de profesión y futbolista por convicción. Ahora está enamorado y espera dar pronto el siguiente paso, junto a Margaret. Estamos juntos 2 años, lo venía contando. Es una relación a distancia, pero tratamos de vernos lo más seguido posible. Ahora estamos viéndonos cada 2 meses. El grupo de talla baja, todo el mundo, las personas latinas de talla baja, todos estamos en contacto a través de las redes. Y nos conocimos por eso, porque ella es participante del grupo de las personas de talla baja de Colombia y yo represento aquí en Perú. Y entonces
coincidimos por las redes, luego nos vimos y ha empezado toda esta conquista. ¿Cuántos niños piensan tener? Uno primero. Primero, comenzando por uno. Que Dios mande después. Sí, así es. Sí, pero tampoco lo vamos a hacer una familia conejo. ¿No? Tres no pasa. No pasa. Dos o tres. Igual la probabilidad de que nazca de talla baja también es un 75% que sí y un 25% que no. Pero eso no les molesta. No, al contrario. Al contrario, yo creo que ya cada uno ha sido criado con mucha fortaleza para, si viene algo similar a nosotros, yo creo que va a ser, ya tenemos esa maestría de vida. En unos días la distancia los volverá a separar, pero lejos de los prejuicios y las miradas que reciben cuando caminan de la mano, volverán a estar juntos y esta vez para siempre. Catherine sabe también lo que duele la distancia. En su país dejó familia y amigos, pero no la ilusión de seguir remando hacia su sueño como profesional en la natación. Después de tanto tiempo sin nadar, sin ver una piscina, llegar aquí y hasta olerla, me emociona mucho. Hoy, después de 8 meses, ingresa a una piscina. Reencuentro con el agua. Súper emocionada. Me sentí con mucha nostalgia, pero bien, emocionada. Estoy emocionadísima. Sí. ¿Y ahora quieres seguir? Sí, quiero seguir. Y no la quiero dejar más nunca. Toda su vida han tenido que levantar la mirada para ver a la gente. Es ahora la sociedad la que tiene que elevar la cabeza para ver sus logros. Son personas pequeñas que hacen cosas grandes. Los centímetros que les falta no les han restado felicidad, cosa que sí han hecho la incomprensión, la desigualdad y una sociedad prejuiciosa que se resiste aún a incluirlos. Al volver, ingresaremos a un mundo en el que se vive a oscuras, uno en el que los colores no existen y los olores, las texturas y las voces cuentan el doble. Conoceremos lo que es vivir a ciegas. Ingresaremos a un mundo en el que se vive a oscuras, uno en el que los colores no existen y los olores, las texturas y las voces cuentan el doble. Conoceremos lo que es vivir a ciegas. Pelona, ¿cómo has cambiado, pelona? Cisco de carbonería, te has vuelto una negra mona con tanta guachafería. Sebastián es un niño de 9 años que se inspira en la poesía. El no poder ver las cosas como lo hacen los demás no le molesta. Por el contrario, ha hecho que desarrolle un interés particular por descubrir el mundo, pero de forma distinta. Te cambiaste las chancletas por zapatos taco aguja y tu cabeza de bruja la amarraste con peinetas. Quiero ser un investigador que investiga leyendas del terror, noticias, trabalenguas, adivinanzas. También quiero ser un escritor, escribir poemas, anécdotas. Y también quiero ser un periodista deportivo. Además de ceguera, Sebastián tiene Asperger. Su memoria es brillante. Ama explorar y aprender.
¿Y cómo aprendes todo lo que tú sabes? Por ayuda de YouTube. ¿Y tú recuerdas más o menos cuántos documentales has escuchado? Uy, he escuchado como 1000 documentales, más de 1000. Bueno, en un día escucho más de 2, 3. Cuando lo escucho me entra la curiosidad y decido investigarlo, a ver de qué se trata. ¿Y quién te ayuda, por ejemplo, a buscar el documental? ¿O lo haces tú solo? Yo solo. Yo pongo el micrófono y digo lo que quiero. Sebastián no se limita y piensa en grande. Quisimos ayudarle a seguir soñando. Vivimos con él una experiencia que jamás olvidará. Tú quieres ser periodista y querías conocer un set de televisión, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos precisamente a conocerlo. Estás apurado, ya quieres conocerlo. Vamos lentito. Y también vas a encontrarte. ¿A quién quieres conocer? Al señor Lucho Trizano. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Me he enterado que tú quieres ser periodista deportivo. Cuéntame un poco eso, ¿quieres ser periodista deportivo? A ver. Quiero ser periodista deportivo porque me emociona los narradores de los partidos. ¿Te gusta narrar partidos? Sí. A ver, narrame, cuéntame algo. ¿Cómo narrar? A ver, ¿cómo narraría? Cuéntame, ven por acá, te voy a enseñar algo. Bueno. Ven, vamos a ir al estudio. Este es el estudio donde yo salgo. Ana. ¿Sí? Está muy brillante. Claro, es que brilla. Lo que pasa es que abajo tiene cositas. Quiero reconocer la mesa. ¿Cómo? Reconoce la mesa. Este es la mesa. Aquí salimos nosotros sentados. Uh-huh. ¿Dónde está la silla? 3, 2, 1, ¡vamos! Hola, ¿qué tal? Este es TV Perú Deporte. Comenzamos el bloque deportivo. Disfrutamos junto a Magali, su madre, de verlo sonreír. Bueno, yo creo que al principio, como todo, ¿no? Uno llora el tiempo que tiene que llorar y luego lo supera y avanza. Hoy hace a un lado el dolor y celebra cada uno de sus logros. Esas cosas que batallando con su discapacidad y con mucho esfuerzo, Sebastián consigue hacer. ¿Qué tal la sorpresa? Sí, bien. Estuvo genial. ¿Te gustó conocer? Sí. ¿Lucho Trizano? Sí. ¿Has estado hablando de él todo el día? Yo creo que es bien famoso. Y también quiero ser periodista deportivo porque me gusta escribir. Y escribir. Vas a conseguir tu sueño. Vas a ver, ¿eh? Vas a ser muy, muy bueno. Y seré millonario porque le entregaré y me darán dinero. Ya, y me contratas, pues, ¿ya? Ya. Cuando seas millonario, ¿me contratas? Ya. ¿Me lo prometes? Sí. Ya, me promete contratarme. Soy feliz. Yo no soy una estrella de televisión. Solamente soy un periodista que aparece en televisión y este tipo de cosas son diferentes. Son diferentes y son maravillosas. Son realmente increíbles y... Mi sueño se ha cumplido. Un sueño cumplido, pero te digo que el sueño ha sido mío. Sí, creo que su conducta de él es como que un niño fuerte, ¿no? Es un niño que nos da esa seguridad de él va a estar bien. Digamos que es muy fácil aprenderse para él las cosas que le interesan. El cocodrilo es uno de los animales más peligrosos de todo el reino. Se encuentra en el río Amazonas y también puede pesar hasta 1500 kilos. Son los animales con el mordisco más poderoso de todo el reino animal. Los cocodrilos también son animales ovíparos. También los llaman caimanes, yacarés, cocodrilos y lagartos. El lagarto más grande es el dragón de Komodo y puede medir 3 metros. Hay que despedirnos, Sebastián. Despídete de tu público. Chao. Espero que les haya gustado la relación que le dije sobre estos increíbles animales. Si alguno de ustedes quiere aprender más relaciones, llámenme. Así regresamos al colegio, tras haber cumplido su sueño. Ahí, en el aula contigua a la de Sebastián, estaba Angie. Después Carlos, de Yusef y después Jessica. A ver, Angie. Sí, ahí también.
grande y disfruta. Y cuando ustedes, yo me refiero, seriedad, porque es el camino de la... Que se vayan al agua, nada y nada por el agua y adelante. Había un patito que nadaba y al otro lado del lago. El pato se busca a toda la familia no llega y se cansa. A las 2 semanas que estaba internada me dijeron que mi hijita necesitaba que lo pasan estos rayos láser, o sea, una operación porque su retina lo tenía muy gruesa, me dijo, y eso podía reventar y ella no podía ver. Es decir, ella nació pudiendo ver. Sí. Cuando eso ocurrió, Angie tenía solo 6 meses de nacida. Ahora tiene ya 6 años. Parece la Lalo. Tú te imaginas las cosas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo haces, Angiecita? ¿Cómo me conoces a mí? Te miro. Tú ves a través de tus manos, ¿verdad, Angie? ¿Cómo hiciste? ¿La tocaste? No, la vi. ¿La viste? Sí. Posiblemente te vio con el corazón. Angie. Angiecita. Hija. Despiértate ya para ir al colegio. Son las 6 de la mañana, hace mucho frío y hemos llegado hasta el asentamiento humano Integración Nuevo Perú, 1 de enero Montenegro, San Juan del Lurigancho, y vamos a subir en busca de la señora Elida. Ella todos los días tiene que transitar por estas escaleras que parecen infinitas para poder llevar a la pequeña Angie al colegio. Vamos a buscarla. Aquí los sueños se nublan para algunos y es difícil ver el futuro con claridad. En este lugar, el frío es más crudo de noche. Cada paso que se da es un reto, y más si no se puede ver. Wow, de verdad, esto es bien cansado. La respiración falla y las piernas también. Terminan los escalones y tenemos que seguir subiendo. Hay puras rocas, piedras. Complicado, en realidad, bastante complicado. Señora Elida. Wow. Nos ha costado llegar hasta aquí. ¿Cómo está? Ay. ¿Cómo está? Yo estaba despierta. Vamos. Ingresamos. Gracias por permitirnos ingresar a su casa. Aquí nos cuenta la lucha por hacer que Angie, la niña de sus ojos, aprenda a enfrentar la vida. 6 y 10. Cuando lo estaba empezando a enseñar el braille, un poco me costó porque a veces lloraba. Me decía, no puedo, pues usted ves, por eso sabes. Eso es lo que a mí un día me hizo sentir mal, porque me dijo, no puedo, porque no veo. Usted ves, por eso sabe. Eso es lo que a mí más me dolió de mi hijita cuando está aprendiendo a andar. ¿Se puede ser fuerte ante un relato así? El sufrimiento ajeno también duele. Y esta vez me golpeó a mí. Voy a seguir siendo así. Voy a seguir luchando. Voy a seguir andando con ella. Hasta cuando... De repente Dios me diga, hasta aquí más. ¿Sabes cuántas gradas subes y bajas todos los días? Sí. ¿Cuántas? 230. 230. ¿Las cuentas? No, las veo. Aunque hay tareas que aún le cuestan, realiza ya algunas de forma independiente.
Es un día como todos y se tiene que estudiar. Angie nos lleva a conocer su mundo, ese que incluso ella está aprendiendo a entender. ¿Y ella seguía sola? Desliza. ¿Se desliza solo? Colegio. Llegamos, Angie. Chao. Chao. Nos vemos. Tienen aún mucho camino por andar. Ambos perdieron la capacidad de ver, pero no la de sentir. Descifran el mundo a su modo y es así como van a vivir. La luz para ellos será un entorno que les permita avanzar. Al volver conoceremos lo bello de la maternidad y cómo afrontar la noticia de que el bebé que vendrá tendrá síndrome de Down. Además, iremos a las calles para conocer cómo reacciona la gente ante una situación de discriminación hacia personas con esta condición. Y me encantó, increíble. ¡Ay, Dios mío! Tú también, no pasa nada, estás conmigo. Es una persona normal. Yo no me considero una persona con discapacidad. No hay barreras para las personas con discapacidad, que todos podemos hacer todo lo que nos propongamos. Concurrida tienda de abarrotes y vamos a poner a prueba el nivel de reacción de la gente ante una situación de discriminación. Jaime Cruz es un actor con síndrome de Down y va a llegar a esta tienda en busca de trabajo. Aquí va a encontrar a una empleadora bastante intolerante, a Elizabeth, que es también actriz. Vamos a ver qué pasa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vengo por el anuncio. ¿Qué anuncio? Que está afuera. ¿Para el muchacho para atender? Sí. ¿Qué va a hacer? No creo que puedas hacer eso. Por supuesto que sí puedo. Puedo hacer todo lo que yo me proponga. El anuncio es para un jovencito. Tú pareces un niño. Ya, es para un joven más grande y normal. Esta mujer se sorprende con el diálogo, pero al final prefiere ignorar lo que ocurre y se retira. ¿Soy un adulto? No, pero no parece, pero es un niño. Además, el trabajo acá es para dar vueltas, atenderse rápido. Tú de repente no sabes ni siquiera ver las monedas. Por supuesto que sí. Yo sé dar pin de vuelto. Yo puedo hacerlo. La supuesta empleadora construye sus argumentos. Nadie entiende lo que pasa. Los compradores están en lo suyo. Yo puedo hacerlo, yo puedo... Pero si yo puedo, yo soy como tú, soy una persona. No te estoy discriminando, solamente tengo que el trabajo para alguien normal, nada más. Poco a poco llegan más personas al establecimiento. Nadie lo defiende. Sin embargo, en medio del diálogo, una mujer por fin interviene. Pero si yo puedo hacerlo, soy una persona con discapacidad, es una condición, nada más. No, pero te digo que no. A ver. Tú ni siquiera sabes sumar, ni siquiera te entiendo cómo hablas, la gente no te va a entender. Sí, la gente me está entendiendo. No, no te van a entender.
Algunos observan con sorpresa, otros murmuran. Pero hay que entender, señor, hay que entender a la persona. Cartel está para un chico normal, de verdad. No, no necesito a alguien con problemas. Pero si puedo hacerlo. No, gracias. No, señora, no estoy mal. Este es mi negocio y yo soy la que contrato. Yo si quiero lo contrato, si no, no. No, no. Vamos a intervenir. Es una persona que hay que entender todas sus dificultades, ¿no? No tratar como a una persona que no puede negarle totalmente, que no puede. Y yo creo que todas las personas tenemos el mismo derecho, y aún más los discapacitados que ahora tienen una nueva ley. Él es un actor, señora. Esta es una situación que no hemos nosotros graficado para ver si la gente en realidad reacciona ante una situación así. Hemos visto que usted sí, me imagino, se despertó a su lado quizá maternal. Claro, claro que sí. Y sobre todo, no solo eso. Humano. Tiene que ser grato, humano contra todas las personas. Lo felicito entonces. Muy buen actor. Que actúa usted muy bien, ¿eh? Usted creyó. Y sobre todo para que reclame. En nuestros siguientes intentos no encontramos más que indiferencia. A Jaime ya nada le sorprende. Es lo que ocurre a menudo. ¿Qué cambios crees tú que tienen que haber en la sociedad para las personas con discapacidad? Lo importante es que tengan paciencia, tolerancia, que haya respeto a las personas con discapacidad. Mi nombre es Jaime Cruz Juzcamaita y vengo de Perú. Mi abuelo fue abogado, mi padre es abogado y yo abogo por los derechos de las personas con discapacidad. Esta realidad tenemos que cambiar la comunidad para que las demás personas sepan que nosotros también podemos hacer. Este año he viajado por el mundo, he ido a Bolivia, he ido a Nueva York, he ido a Colombia. Haciendo... ¿Qué es lo que estabas haciendo? Estaba hablando sobre los derechos, hablando sobre mi presentación personal. Jaime, además de actor, es modelo de una marca de ropa en Nueva York. Ha sido asistente de un viceministro y ha trabajado en un reconocido restaurante de 5 estrellas. Está preparado mentalmente desde pequeño, con el apoyo de sus padres. Ahora que es adulto, les agradece y reconoce que el respaldo familiar es indispensable. Yo trabajo, pero soy Francisco Pirato. Participé en Dakar y me encantó, increíble. Esta es la primera vez comiendo ahí. Sí, esto es mi vida, mi sueño, mi cumpliendo con mi papá. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo buenazo, ha sido todo? Buenazo, ¿sí? Todo buenazo. ¿Estás felicísimo? Sí. ¿O cansado? Feliz y cansado. Sí. Es, ha sido una sorpresa, obviamente, cuando te enteras que tu hijo viene con síndrome de Down. Se te hace todo un mundo. Y claro, el primer día siempre es doloroso, confuso, triste, pero después acá ves el resultado. Sí. El otro maneja timón. Y ahí está la ruta, la roja ruta. Y acá hay un GPS. Y acá tiene un número. Ese tiempo hice el número de gasolina. Y eso es el cambio. Lucas aprendió a avanzar sin frenos.
y sin importar lo que viera la gente, se vio ganador. Es la primera persona con síndrome de Down en haber participado en un Rally Dakar, la competencia automovilística más exigente del mundo, con la que pasó a la historia. Correr acá. Esta es la primera vez y estoy listo. ¿Qué sentiste? Feliz, muy feliz. Y gracias a mi padre, gracias a toda mi familia. Lo llamé al Dakar, a la organización, hace como un año y medio para decirles, preguntarle si podría participar con Lucas. Me dice el francés, no, ¿cuál es el problema? Y yo, bueno, él tiene síndrome Down. Ya, y. O sea, para él no había ni una diferencia. ¿Qué ha sido lo más difícil de tener un hijo con síndrome de Down? Primero es la proyección que te haces, ¿no? Cómo va a ser su vida, las cosas que le van a costar, las cosas difíciles, las cosas que no va a vivir, quizás, ¿no? Los derechos deben ser para todos, para que nadie se quede atrás. Gracias. Que mírame, que no soy un angelito ni un niño. Soy una persona normal. Que trabaja, estudia, se enamora. Y yo creo que más, porque lo que yo quiero es vivir solo, ser independiente, formar una familia, casarme, tener hijos. No será sencillo, pero será posible. Podrán ser independientes y felices, trabajar como todos y buscar oportunidades. El síndrome de Down no los limita. Esperemos que tampoco lo haga la sociedad. Al volver conoceremos la historia de Israel Hilario, un deportista al que un accidente fatal le quitó una pierna, pero no las ganas de seguir luchando por sus sueños. Que caer para aprender a levantarse. Siempre tiene que tener una caída, hasta los niños. ¿Qué hace un niño cuando se cae? Se cae y se vuelve a levantar. La verdad que nuestra sociedad es bastante dura y cruel. Un camión se llevó mi pierna, pero no mis sueños. A los 17 años, y bueno, pues ahí un camión se llevó a mi pierna y eso creo que ha sido para poder enfocarme y decir ahora, ¿no?, que un camión se llevó mi pierna, pero no mis sueños. Soñaba de niño con ser nadador y futbolista, pero cuando la fatalidad tocó su puerta, su vida cambió. A los 9 años, cuando tuve, perdí a mi madre, ¿no? Y bueno, es que es así la parte de la vida, ¿no? Su historia estaría marcada por 2 accidentes fatales, pero el dolor y la depresión no lo consumieron. ¿Le reclamas algo a la vida por lo que te pasó? ¿Yo? ¿No? ¿Con qué tengo que reclamar a la vida? Extrañaba a su madre, bailar, las pichangas del barrio allá en Huánuco y correr. Se sentía solo.
y la necesidad por salir de casa lo puso frente a una bicicleta. Ahora, ¿qué es lo que extrañas de cuando podías caminar con dos piernas? Bueno, creo que ya no extraño nada, porque soy libre, estoy bien, no extraño nada. Pensando en grande, viajó a España. Vive ahí desde hace 13 años. Se enamoró y casó. Sí, claro, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación para poder lograr los objetivos, ¿no? Logré el objetivo que me he trazado de ser, pues, de cumplir mi sueño, ¿no? De ser campeón del mundo, campeón de la Copa del Mundo también, bronce mundiales también y muchas medallas para mi país, para mi gente, para la sociedad. Con solo una pierna, logra tener la estabilidad que no consigo yo teniendo dos. Avanza firme, sin miedos. Si te molestaron en algún momento las miradas. Las miradas, no, me enriquecen. Me hace un quiño. Así se toma la vida. Le sonríe siempre. Cuesta su clave para avanzar. Las historias de éxito se escriben con esfuerzo, no con estigmas ni estereotipos. Israel lo entendió así. Cuando yo competía por aquí o entrenaba aquí por nuestras tierras, y en ese entonces pues yo utilizaba la prótesis, ¿no?, para pedalear. Y de ahí, pues, de casualidad, por ahí andando, pues un perro, pues, de ahí salió, ¿no?, y a rápido, pipa, corriendo, ¿no?, y chapa, pues, a la pierna, y fue a la pierna ortopédica, pues. Y el pobre perro, ¿no?, claro, pensó que iba a agarrar carne, pero agarró fierro. Porque desde acá decirle a los jóvenes que también nosotros tenemos la misma fortaleza que los demás. No es por menospreciar a nadie, tenemos la misma fortaleza. Solamente es trabajar, trabajar, trabajar y pensar, ganar, 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 ¿no?, y buscar el sueño. Israel nos enseña a vivir diferente, sin frenos pese a las limitaciones, sin vergüenza aunque las miradas juzguen, y sin prejuicios aunque la sociedad los tenga. La talla baja, el síndrome de Down, la falta de visión o de una pierna, no son más que pequeñas barreras que podemos todos contribuir a esquivar. La discapacidad más difícil de superar es la que está en la mente, esa que en lugar de ayudar, mutila los sueños.